Buenas a todos, yo soy Momo y hoy os traigo la comparación entre el anime y el manga de Shingeki no Kyojin, la tercera temporada parte 1. Y esa tercera temporada abarca lo que serían los tomos del tomo 13 al tomo 18. El tomo 18 no lo toma todo, se toma solo la mitad. El primer capítulo de la tercera temporada, parte 1, empieza con Eren mirando el mar. Esto lo podemos intuir porque salen varias gaviotas con el sonido y tal. Y en ese momento es cuando Eren empieza a tener una conversación con él mismo diciendo: esto es lo que quería ver Armin y tal. Esto en el manga no se nos muestra hasta muchos, pero muchos, muchos capítulos más adelante. Entonces, supongo que esto lo hacen para atraer el interés del espectador y para que nos cree cierta intriga de cómo ha podido llegar hasta allí. Luego de esto, lo que aparece es el opening. La verdad, este opening me ha parecido raro. ¿Qué me refiero con raro? Yo estoy acostumbrada a que Shingeki no Kyojin siempre nos muestra unos openings muy potentes, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer opening, que me encanta, es súper potente y da ganas de ver el anime ya. Pero en este caso el opening me ha parecido muy tranquilo y como que no da acorde con Shingeki no Kyojin. Es como, vale, me parece una música muy tranquila, pero demasiado tranquilo para lo que es Shingeki no Kyojin. Lo que sería la animación del opening me parece que está bien, pero es que la música no me acaba de traer. Lo que vemos mucho son, por ejemplo, Eren y los demás de pequeños, que eso está bien, pero es que no me gusta nada la canción. O sea, la veo muy tranquila, es demasiado tranquila. Para a lo mejor un ending sí que la veo más, pero para un opening, que es realmente lo primero que ves al ver un anime, pues me parece que podría ser mucho mejor como fue el primer opening. Una vez finaliza el opening, nos vamos directamente en una casa alejada a las afueras, donde nos aparecen los personajes de Connie, de Sasha, Jean, Mikasa, todos. Pero tengo que decir que esto en el manga sale más o menos al final del capítulo 51. Entonces, vamos un poco para atrás, pero bueno. Y en este momento lo que pasa es que se quejan, ¿no? Lo que os comenté con lo del manga, que Sasha, Armin y Jean son los que cogen lo que sea la comida y la van a llevar hasta esta casa y se quejan de lo cara que está esta comida y tal. Esto aún así es igual al manga. Cuando entran, lo que ocurre es que nos vemos un Eren que se le ha ido muy la pinza, pero mucho la pinza, y está como que está limpiando toda la casa y ve que estos llegan y les comenta que se han cogido y han quitado el polvo de lo que llevan y tal. Algo que Jean dice: a ver, ¿tú crees que he tenido tiempo de coger y limpiar todo esto? No he tenido tiempo. A lo que Eren se lo queda mirando, es que hace mucha gracia, se lo queda mirando como: es que Jean, es que he tenido que hacerte a ti la cama hoy, porque es que si no, Levi, ¿qué diría? Que si no limpiamos todo esto, ¿qué va a pasar? Que Levi va a venir y nos va a decir no sé qué. Esto es, como ya os digo, igual al manga. Incluso la expresión que tiene Eren en ese momento es muy similar a la que tiene el manga y me pareció muy gracioso. En este momento también podemos ver cómo Connie comenta esto de que tienen que proteger a Historia y a Eren, y también se refiere a que forman parte del escuadrón Levi y que no sabe muy bien por qué ellos forman parte de este escuadrón. Entonces ya pasamos al capítulo 52 del manga, donde llega Levi, pero aquí se intercambian varias cosas que no van seguidos del manga, sino que llega Levi y este dice que han tenido mucho tiempo para limpiar, pero que
aún así, lo que hace es decirle a Eren que Kanji le está esperando para su entrenamiento, cuando en el manga no es así, ya que en el entrenamiento que le hace Kanji es en el capítulo 53. Entonces pasamos ya lo que sería el entrenamiento con Kanji y vemos cómo Levi está hablando con Kanji mientras están viendo cómo Eren está en su forma titán y está entrenando para endurecer su cuerpo y así poder tapar el muro María. Eso también lo comentan Levi con Kanji diciendo que este entrenamiento servirá para esto. Hay un momento en que Eren no se mueve y Kanji va directamente hacia él, ya que ve que no le hace ningún tipo de señal, a lo que ella se dispone a sacar a Eren de su forma titán y la ayuda es gracias a Mikasa, que es quien la ayuda a poder sacar a Eren, y vemos un Eren totalmente con una cara súper súper rara, donde Kanji quiere que otro de los soldados dibuje para ver su transformación, para tener pautas de entrenamiento, para ver cómo va siendo el entrenamiento. Levi y Armin en ese momento, cuando pasa esto con Kanji, están hablando y están comentando lo que ayudaría a los habitantes de dentro de los muros, ya que si Eren llega a conseguir ese endurecimiento, podrían tapar el muro María y con eso se podrían llegar a ahorrar muchos materiales, etc. Cuando ocurre esto, nos aparece Historia por ahí, donde Levi dice que se vaya al mismo carro que Eren para que así los demás puedan coger y ver si hay alguna gente que les esté espiando o lo que sea, ya que con la transformación de Eren se ve como una especie de humo, a lo que este humo ellos piensan que alguien los podría haber visto o lo que sea y por eso tienen que mirar a ver si hay alguien que los ha visto o que no. También lo que podemos observar es que hay una especie de césped con dos personas que llevan dos armas y que están como apuntando hacia este humo. Esto ya os digo que la parte del entrenamiento es igual a lo que sería el manga, que comprendería el capítulo 52. En ese momento lo que hace Levi es desplazarse hasta Tross para poder hablar con Erwin, y donde el comandante Erwin le comenta a Levi que Historia es la hija ilegítima del rey Reis. Pero esto no sale así en el anime, ya que vienen cosas antes y es que esto no sale. Otra de las cosas que tampoco salen en el manga es que cuando pasa esto que os he dicho de Erwin con Levi, vemos a un padre Nick que está en una habitación y que de repente alguien llama a la puerta y se corta ahí la escena y pasamos directamente cuando todos están en la cocina. Pero la escena esta con el padre Nick, tanto esta como cuando dicen que Historia es la hija ilegítima del rey Reis, no sale para nada en el manga. Entonces volvemos a la cocina, Connie quiere acabar y comenta que quiere acabar con el titán bestia. La conversación que tienen todos en la cocina es totalmente distinta en lo que sería el capítulo 52 del manga. En lo que sería el anime nos encontramos con que Historia le comenta a Eren lo que echa en falta a Ymir, pero en el manga no es así la conversación, sino que Connie mantiene una conversación con Historia diciendo que Ymir es seguramente la que dijo al titán mono que fuera en lo que sería su pueblo de Ragako para convertirlos todos estos en titanes, a lo que en ese momento Connie tiene ganas de matar al titán mono porque ve que es el culpable de que le pasara todo eso a su pueblo y también como culpable a Ymir. Después de esto lo que ocurre es que Eren habla con Historia y le comenta que le gusta y le cae mucho mejor ahora que antes cuando era Krista y era una chica que siempre estaba alegre, etc. ¿Y qué ocurre? Que es que Historia se lo queda mirando como no puede ser, ¿cómo puede ser que ahora le caiga mejor que antes? Y esto ocurre diferente en el manga y en el anime. ¿Por qué? Porque en el anime aparece ahora cuando están en la cocina, mientras que en el manga aparece cuando ellos dos están en una casa para que no los puedan secuestrar y están hablando entre ellos dos. Y sale el momento de la conversación donde dice Eren que le cae mucho mejor Krista ahora porque ve realmente cómo es y que es una chica
totalmente normal, con sus problemas, etcétera, que no como antes, que parecía que siempre estaba bien. En este momento en el anime aparece Hanji, donde les comenta que el padre Nick ha sido asesinado. Esto también es igual en lo que sería el capítulo 52 del manga, pero en el manga salen cosas antes que habla Hanji, pero lo más importante sería esto que le ha ocurrido con el padre Nick, donde les comenta a los demás esto, ¿no? Que ella piensa que alguien ha asesinado al padre Nick, que el padre Nick sabía algo que podría no ser del agrado de alguien o de algunas personas. ¿Por qué Hanji dice que lo han podido asesinar y no que, por ejemplo, le haya dado un ataque al corazón o cualquier cosa? Porque hacemos un flashback, tanto en el manga como en el anime, donde vemos Hanji que va hacia la habitación de Nick para ver qué ha ocurrido, y se encuentra con un Nick tumbado en el suelo y se fija muy bien en una cosa, y es que ve que las uñas del padre Nick están quitadas, les han quitado. Y con esto, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que lo han torturado para que hablara sobre algún tema. Entonces, en esta puerta hay dos personas que forman parte de la policía militar, y Hanji ya empieza a sospechar. Donde cuando volvemos en lo que sería el mundo, o sea, el ahora, o sea, en el presente, lo que vemos es que le preguntan, ¿no?, por qué tienes esas sospechas y tal, y dice que uno de los dos que guardan la puerta, cuando ella en el flashback le da la mano, ve que sus nudillos, nota que sus nudillos están como si hubiera golpeado a alguien, que están totalmente en carne viva. No sé si decirlo en carne viva, sino que se nota perfectamente que han sufrido bastantes daños. Con esto lo que podemos observar es que hay alguien que no le gusta para nada que el padre Nick haya tenido esta manera de aliarse con la Legión de Reconocimiento, y este alguien no parece gustarle este pacto que han hecho. También podemos ver cómo Hanji, cuando hacen este flashback, comenta que estas personas que le han hecho esto a su amigo, el padre Ni, sufrirán las mismas consecuencias o peor que lo que ha sufrido el padre Nick. Este personaje del que sospecha Hanji es Sanes, y la verdad tiene su cierta lógica que piense que el padre Nick haya sido torturado. Porque, por ejemplo, cuando le comenta esto a todos, Levi le dice ¿y por qué? ¿Cuántas uñas le han quitado? ¿Le han quitado todas o le han quitado una? Entonces, cuando Hanji ya les dijo que les quitaron todas, Levi lo que dice es, se supone que si se le hubieran quitado, por ejemplo, una uña, es porque ya habría hablado. Pero si le han quitado todas las uñas, es que realmente esta persona no ha hablado. Y que lo que piensa Levi es que realmente este padre Nick no parece tan idiota como él pensaba, ya que se ha mantenido firme en su decisión de no contar nada a esta policía militar o a estas personas que le han torturado. Todo esto hasta el momento sale en el manga, pero lo que no sale en el manga es que en el anime justo aparece un chico o una chica, no me acuerdo ahora, que le da una carta a Levi, donde este dice que tienen que abandonar la casa hoy mismo. Cuando escapan se puede ver en el capítulo 53, que también es igual que en el anime, quitando en el anime esto que os he comentado, que este chico da esta carta a Levi, pero lo demás se ve tranquilamente en el anime del capítulo 53. En el anime, antes de que Hanji se vaya y no la puedan volver a ver hasta dentro de X tiempo, lo que hace Eren es que da un mensaje de lo que se ha acordado de la conversación que tuvieron Bertolt y Mir, a lo que ella dice que gracias y que ya se lo va a leer después. En ese momento sabemos que el gobierno quiere acabar con la Legión de Reconocimiento y que además les entreguen tanto a Eren como a Historia. En ese momento en el manga aún no sale, entonces se han como han ido más rápido en el anime que en el manga. También podemos ver cómo la policía
va a buscar al comandante Erwin. Entonces lo que parece es que cuando estos se van a la casa, que la conversación que tienen, la gran conversación que tienen, hay algunas cosas que sí que salen en el manga y otras que no. Lo que hacen es que cuando llegan a Trost, en el anime, acampan tan tranquilos por la calle y no pasa aquí nada. Pero en lo que sería el manga no es así para nada, ya que cuando llegan a Trost reconocen esta gente a Levi y lo empiezan a decir preguntas, que si este ejército, esta legión de reconocimiento no hace nada, que son unos vagos, y se empiezan a meter con esta legión, a lo que Levi acaba dando bastantes golpes a la gente de por ahí, y donde aparece un carro donde secuestran a Eren y a Historia. Entonces, en el manga sí que pasa esto que os he dicho, ¿no? Que Levi, por las cosas que dice la gente, se pelea con alguno de ellos y en ese momento llega este carro y secuestran a Eren y Historia, pero en el anime no. En el anime están tan tranquilamente andando por la calle y no le reconoce para nada la gente a Levi ni nada, que a mí me pareció que era muy raro, ya que en el manga es todo lo contrario. Y lo que sí que ocurre igual es que secuestran a Eren y a Historia en un carro. Pero Eren y Historia, que los han secuestrado, realmente no son Eren y Historia, sino que realmente son Armin y Jin disfrazados de Historia y de Eren. La verdad, lo que les ocurre es que los llevan a una especie de almacén y allí lo que los hacen es que los atan y tal. Y la verdad, hay un hombre bastante raro donde intenta que tener algo con Historia, pero que realmente es Armin, y es una cosa muy extraña. Cuando Mikasa ve por la que sería la ventana o ve este almacén, lo que hace es informar a Levi sobre cómo están las cosas. Y Mikasa lo que le pregunta a Levi es que si tiene ya la pierna mejor, a lo que le dice que sí, que ya está totalmente mejor. Cuando llegan los que se supone que tienen que ser los secuestradores, por así decirlo, se encuentran con que acaban acaban destrozados por la brutal paliza que les hacen Levi y Mikasa en el manga y en el anime por parte de Mikasa. Y en lo que los dos sería lo mismo, tanto en el manga como en el anime, es el hecho de que cuando hay uno que está en el suelo, que lo está agarrando Mikasa, este aprovecha para coger una pistola, a lo que nos encontramos una flecha que tira Sasha y que dice que a la próxima esta flecha no va a ir precisamente allí. En ese momento del anime vemos la lucha entre Kenny y Levi, que esto en el manga no aparece hasta el capítulo 57. Sí, el capítulo 57. Saltan capítulos del manga así, porque sí. Yo creo que lo que ha pasado es que querían darle como más emoción en el capítulo y lo pusieron hacia el final del capítulo. Entonces, en esta lucha vemos cómo se enfrentan lo que sería Kenny y Levi, ya que Kenny ha empezado haciendo que varios de sus soldados acaben totalmente muertos a manos de Kenny y de los suyos. La verdad, este combate está muy, muy, muy chulo. Es idéntico al manga. Y la verdad, si comparamos lo que sería la batalla entre el manga y el anime, es que la animación y las canciones, los soundtracks, es que de verdad es una delicia verlo. Pero cada movimiento, cada gesto es idéntico al manga. Entonces, el combate de Kenny y Levi no se acaba solo aquí en lo que sería este primer capítulo, sino que va a continuar. Pero es como os he dicho, yo supongo que lo que hacen es hacer esta pelea antes de lo que sucedía al manga, para que las personas que vean Shinji no Kyojin tengan interés para seguir viéndola y porque tenga esa dosis de acción, de pelea, que tanto nos tiene acostumbrados Shinji no Kyojin. Además, vemos unos planos de los dos personajes que está corriendo uno hacia el otro y que se están peleando el uno con el otro, que son brutales. Y la verdad, tengo que felicitar muchísimo a lo que sería el estudio de animación, porque ha hecho un trabajo increíble. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dale un buen like. Si queréis comentarme qué os ha parecido también el primer capítulo de Shinji no Kyojin, lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios, pero sin hacer ningún tipo de spoiler.
Entonces, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!